nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno, estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a las diversas series que tenemos en el canal. Una vez ya dicho todo esto, vamos a hacer una depuración rápida. Recuerden que no puedo agregar a todo mundo, pero de alguna manera, si hay alguien que tenga 3 días de ausencia, vamos a eliminarlo para que de alguna manera ya podamos agregar personas que estén más constantes en el juego. Y posteriormente hagamos, o yo haga una sala para que ya entremos a estos duelistas más amistosos entre amigos. Y eso es lo que haremos. A ver, vamos con 2 personas. Ok, vamos a agregar 2 personitas nuevas. Vamos a ver. Vamos a agregar de la que menos tenga tiempo de que se haya desconectado. 24 minutos, 23 minutos, 23 minutos. Luego el chico de 24 o chica de 24 minutos. Luego el de... Ah, miren, aquí estaba uno de 16 y no lo vi. A ver si lo puedo agregar. Dime que no. Bueno, hay un pequeño detalle que no vi, pero posteriormente lo agregaremos. Y ahora sí, vamos con el farmeo nivel 30 de Super Joy Wheeler. Así que vamos a esto. Aquí, recuerden que esto va diferente a cualquiera de ustedes. Es decir, entre más sea de grado la carta, mucho mejor. En dado caso de que ustedes no tengan UR, que es la categoría más alta, o podría decirse que la ultra rara, por así llamar, ocupen otras, por ejemplo CR, que tengan un buen ataque. Estamos hablando de un ataque de 1800 o 1700 o 1700 en adelante. Posteriormente agreguen un monstruo de nivel 6 o 5, ya dependiendo de lo que ustedes quieran, que tenga 2400 de ataque o más. En dado caso de que no lo tengan, pueden usar también Bestia Mística de Serket con lo que es Templo de Reyes. Y en dado caso de que dicen, bueno, pues no tengo nada de eso, pues también pueden ocupar otra cosa que sería Escorpión Milenario, por ejemplo, que esa, cada vez que destruya un monstruo, van a tener más de 500 puntos de ataque para ese monstruo. Así que vamos por ello. A ver, vamos a meter nuestro monstruo de ritual, ya sea UR, que sería ultra rara, o en dado caso pueden poner otra carta ritual que sea CR para que tengan mayor puntaje. Recuerden que usar cartas de mayor grado les da más puntos. Entonces vamos a meter nuestro monstruo de ritual con su respectiva carta de ritual, los monstruos CR que tengan de 1700 en adelante, también uno o dos monstruos que sean nivel 6 o nivel 5. Aquí, por ejemplo, Bestia Mística de Serkel lo voy a ocupar con Templo de Reyes para traer una carta de fusión que sería Dragón de Ojos Azules definitivo. Posteriormente, soldados usan, en dado caso de que lo tengan, lo agregan. Y las demás cartas que ustedes consideren de alto grado. Posteriormente, ejército de Pirab es indispensable. Aquí es no la pude combinar con otra, ya que el grado es bajo, pero nos ayuda bastante. Medio cerrado, si no tienen medio cerrado, pueden meter otra cosa. Esto es principalmente en dado caso de que tengamos muy mala suerte en que prácticamente invoque a ese dragón de ojos rojos en el primer turno y no tenemos ningún monstruo de nivel 5 o nivel 6, entonces podemos ocuparla. También vamos a usar un intercambio de almas. Esto no tiene mucha ventaja, pero ayuda al momento de que todo está en nuestra contra. Fragmentos de la codicia es indispensable porque todavía tiene 2 monstruos que hace que robe carta, así que hay que checar eso. También una hacha de gravedad o cualquier carta de equipo que les aumente ataque. Esto principalmente en dado caso de que no tengan suerte de poder invocar un monstruo más de 2400 ya con la hacha de gravedad. Y esto puede ayudarles bastante para destruir a ese ojos rojos. También la carta ritual y lo que es Dor de Mártir. Esta carta es indispensable para nuestro deck.
También lo que es Pasaje Secreto a los Tesoros, indispensable. Y lo que es Torbellino de Takua. Si no tienen Torbellino de Takua, hay otra carta que les ayuda y tiene el mismo efecto. Ahorita les digo cómo se llama. Nada más pongan cambio y en la zona de trampas. Uy, ¿qué estoy haciendo? A ver. Ta, 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 ta. Aquí está. Y se llama. Aquí está. Se llama Orbe de la Seguridad. También tienen la misma función. En dado caso de que no tengan Torbellino de Takua, la pueden reemplazar por esta. Luego de ahí es todo. Así que vamos de una vez. Ya la habilidad. Yo puse aumento de ALAP. Allá ustedes decidirán qué puede ser. Y ahora sí, vamos con el farmeo nivel 30. Pues vamos con este Super Joy Wheeler. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos, 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 vamos. Ok, esto está tardando. Ok, ya. Joy Wheeler contra Tea Garner. Vale. Ah, a ver. Por lo menos tenemos que sacar 7 cofres. Nos haga daño o no nos haga daño. Vamos a ver. Bueno, vamos a invocar a nuestra carta normal. Que en este caso es UR, pero es de monstruo normal. Vamos a ver. Ok. Vamos a pasar turno a ver qué es lo que tiene. Y si es que tiene la carta mágica, vamos a hacer de una vez que la saque. Vale. Poquidraco. Ok, destrucción. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Ok, fragmentos de la codicia nos viene bastante bien. Vamos a sacar a ese pequeñito que está ahí. Vale. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ok. Vamos a seguir atacando con nuestra primer monstruo para que siga sumando puntos de monstruos destruidos. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos a hacerle de una vez un ataque directo. Tiene a su dragón negro de ojos rojos ya en la mano. Vale, dale. Ok. Me parece ser que quiere sacar otra cosa. Ok. Vamos a ver. Eso está bastante un poco mal. Porque ya tiene un monstruo nivel. Más bien de un ataque, 2400. Vale. Vamos a ver cómo podemos salir de esto. Ah, qué bueno que no puede atacar en ese turno. Qué bien nos salió nuestro Convoca al Cráneo. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Muy bien. Y vamos a hacer el ataque a su monstruo. Ahí está. Y ya tenemos el control de todo nuevamente. Vale. Y como no tiene ningún monstruo de 2400 o más, así que prácticamente eso nos ayudaría bastante. Vamos a hacer esto por aquí. Dale. Y ahora sí, pasamos turno, dejamos pasar. Vamos a seguir atacándolo. Ya tenemos el control de él. Vale. Vamos, 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 vamos. Ok. Vamos a seguir. Ok, tiene medio cerrado. Bueno, tenemos el cerrado. Todavía nos faltan 8 cartas. Vamos a dejar nuestra carta boca abajo, que es Templo de Reyes. Ok, tenía cría. Vamos. Pasamos turno.
Ese convoca al cráneo salió en el momento adecuado, si no, no sé qué hubiese pasado ahí en ese momento. De todas formas, tenemos otra carta que nos hubiera ayudado bastante, que sería intercambio de alma, pero también tendríamos que tener el monstruo nivel 5, nivel 6 en nuestras manos. Vale. O también hubiéramos ocupado nuestro monstruo ritual, que lo tenemos, pero nos falta la carta mágica. Así que había varias opciones, nada más que la pregunta sería si nos hubiera alcanzado los puntos de vida para poder tener las cartas adecuadamente. Ok. Bueno, nos faltan 5 cartas. No podemos, no vamos a atacar. Vamos a tener que descartar. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ya tenemos a nuestra bestia mística, así que vamos a activar de una vez el conjunto. Y vamos a traer a nuestro monstruo de fusión para toda esta magia, vale. Ta, 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 ta. Vamos a ver esto. Listo. Pam, pam. Ok, vamos a hacer un ataque. No, vamos a ocupar eso. Vamos. Ok, ya nos salió nuestro monstruo ritual. Nos faltan 3 cartas. Vamos a seguir atacando a nuestro dragón, pero primero vamos a colocar la carta mágica, que nos vendría bastante bien. Ahí está. Vale. Ok, aquí se viene todo lo definitivo. Torbellino de Takua, que la vamos a tener que descartar. Vamos a descartar un monstruo mejor. Ya nada más falta 2 turnos. Ok, vale. Otro más. Podríamos terminarlo. Parece ser que sí podríamos terminarlo. Pero nos faltaría. ¿Qué nos faltaría? No, creo que ya tenemos todo. Vamos a atacar de una vez a su monstruo y ya nos quedamos sin cartas al límite. Aparte es otro puntaje más adicional. Así que vamos a invocar a esto. Ya no va a llegar a invocar a otro monstruo más fuerte que nuestro Pira, porque de antemano sabe que lo atacaríamos con el dragón de 3 cabezas. Así que ya no lo haría. Pero por si las dudas, vamos a quitarle esa defensa que tiene. Vale, aquí viene toda la magia. Pa, 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 pa. La última carta. Vamos a activar primero nuestro pasaje secreto a los tesoros, que es fundamental. No lo vayan a hacer al revés, porque entonces sí ya no funcionaría. Primero tenemos que hacer pasajes de los secretos. Posteriormente vamos a ocupar lo que es Dor de Mártir. ¿Dónde está Dor de Mártir? Creo que es esta. Vale, vamos a activarla de una vez. Y sacrificamos nuestro dragón de ojos azules definitivo y le pasamos todo el ataque a Pyra. Posteriormente vamos a hacer nuestro monstruo ritual. Al fin que tenemos una carta en nuestra mano y la que vamos a ocupar. Cualquiera de los dos monstruos. Vamos a ocupar este. Y hacemos nuestro y nuestra invocación de ritual. Vaya. Ahí está. Vamos a absorber a esa defensa que no tendría sentido, pero ocupamos la habilidad como tal y así no tenemos riesgo a que vaya a hacer algo. Vamos a dejar cartas por aquí, vamos a activar cartas por acá, medio cerrado. Vamos a ponérselo a renunciado. Y pues como ya no puedo activar más cartas, pues ya hacemos el ataque. Pues vale, vamos a hacer el ataque de una vez. Y ahí está. Mínimo, mínimo, mínimo tienen que ser 7 cofres. Eso es garantía de esto. Vale. Vamos a ver. Oh, una super rara. Ta, 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 ta. Y 7 cofres. Ahí está. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver.
Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compártelo con tus amigos, suscribiros si es que todavía no lo has hecho y nos vemos para el siguiente video. ¡Hasta luego!